Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal. Primero de todo, feliz año, que ya os lo dije en el vídeo de favoritos. Segundo de todo, pediros perdón porque estoy un poquito mala, porque estoy acatarradilla, ¿quién no? Con este frío que está haciendo. Pero bueno, me ha animado, tengo muchísimas ganas, tengo un montón de vídeos, de ideas, de cosas pendientes por enseñaros. Entonces me ha animado porque es que si no se me va a acumular todo. De hecho, quizá si tenga tiempo vaya a haber más de un vídeo durante la semana, estas semanas que venideras. Porque es que de verdad que tengo un montón de ideas, un montón de cosas que quiero sacar y que luego si no se pierden y no tienen sentido. Así que bueno, vamos con ello. Este año debo de haber sido muy muy buena porque he tenido un montón de regalos. En este vídeo es eso, os enseño los regalos. Yo me he hecho autorregalos y yo también en diciembre, enero me he comprado ciertas cosas, tanto porque me apetecía, porque me gustaban o por rebajas. Eso también pues tendrá su espacio y estarán en otro vídeo. Comenzamos. Yo últimamente estoy como muy concienciada de tener menos cosas y tenerlas más buenas. En este caso, os quería enseñar estos botines, que ya los estoy usando muchísimo, que son unos botines de Geox. Las que hayáis visto, pues estuvo en septiembre, octubre, en las paradas de los autobuses y en todos los sitios había muchísima publicidad. Había una imagen de un botín y me enamoré de él. Es este botín, ¿vale? Es el botín, creo que se llama Laia o algo así. Bueno, por fuera se ve así, esta cremallera es falsa. Aquí tiene como un huequecito donde se ve la piel, o se ve, vamos, no hay piel, se vería la piel de nuestro pie. Y luego, el que sí que es real es esta cremallera de aquí, que esta la abrimos y la cerramos para podernos poner más cómodamente el botín. Respira, es muy cómodo, tiene un tacón anchote, si es verdad que a lo mejor pues para una falda se queda un poquillo a lo mejor vasto o excesivo, dependiendo también de lo que queramos vestir. Pero bueno, a mí para el día a día me parecía comodísimo, un básico, y la verdad es que regalazo. Y mi chico, ¡buah!, cómo se ha portado. Yo llevaba mucho tiempo con ganas de una chupa de cuero chula. Y en este caso me ha regalado esta pedazo de chupa de cuero de Massimo Dutti. A ver, él me regaló otra y yo me quedé un poco así, dijo, oye, que si no te gusta, y fue como, pues no mucho. Y nada, me ha regalado esta de Massimo Dutti, que es preciosa, ya os dejaré las fotos, los links, si es que puede haberlo. Huele a piel, es una maravilla, yo sé que la voy a tener forever conmigo, es muy finita, huele, es que es lo que os digo, huele a piel, es una pasada, le puedes quitar los corchetes de aquí para subirla más, es motera, pero lo justo, y me queda muy muy bien. Aquí en las, aquí tienes en las cremalleras, en las mangas, y es que es una preciosidad, tiene pues todo tipo de detalles súper bonitos, como el logo de Massimo Dutti en la cremallera, todo muy bien hecho, con mucho gusto, el forro de dentro. ¿Qué os voy a decir? Es que yo a nivel de marcas de moda, pues por ejemplo para mí Massimo Dutti es una marca en la que nunca hay nada que realmente me haya salido mal o que no me haya gustado. A ver, te puede gustar más un diseño u otro, pero son prendas con muchísima calidad que sé que la voy a tener para siempre. Yo con estas dos cosas ya estaba súper feliz, daba saltitos por la vida. Yo no necesitaba nada más, aún así quedan bastantes cosas. Os voy a enseñar, esto es una blusa transparente de Zara, que es normal por delante y tiene mucha cola y es así transparentosa por detrás. Buscaré los links, os dejaré fotos si las encuentro y demás. Es súper bonita, yo se la vi a Alejandra de Zombie Rebel y estuve dándole la lata, en plan, me encanta, oye, dame la referencia, oye, tal, no sé qué. Y ella como que me daba largas y era porque ya me la había comprado. Y como si fuera poco, también me regaló esto. Sinceramente, yo llevaba un tiempo pensando si comprarme o no comprarme esta paleta, porque entendedme, yo tengo muchas paletas y entonces ya llega un punto que dices, o me freno o a dónde voy con todas las del mercado. Bueno, pues esta es la Smoked, que no la Smoky, Smoked de Urban Decay, que es una paleta que me está encantando. Voy a acercarla un poquito para que podáis ver las sombras y demás. Pues la estoy utilizando un montón, me está gustando mucho, a ver si os hago algún look. Siempre digo lo mismo, pero de verdad es que me cuesta mucho grabar y variar el tipo de temática con el tiempo que tengo. Pero bueno, es una paleta preciosa. Yo estas dos de aquí las estoy utilizando mucho, aunque tengan brillo. Las neutras son una pasada, duran un montón, no estoy utilizando primer y las estoy utilizando a diario y la verdad que está muy muy bien esta paleta. Las que me conozcáis un poco sabréis que soy una loca de las tazas, pues me han regalado estas dos tazas. Esta primera me la regaló mi hermano, que pone Queen of Awesomeness, que quiere decir reina de, no sé, de, eres, es que awesome, perdón, es como molón, divertido, genial,
algo así. Y no sé, me hizo mucha gracia, muy bonita, los colores me encantan. Y luego tiene la gracia de que cuando estás bebiendo abajo pone yeah. No sé, me hizo mucha gracia, es buenísima. La verdad que cuando la vi digo, ¡buah! Es como, tengo por ejemplo una de Carrie de Sexo en Nueva York que pone Shopping is my cardio. Pues es que es eso, o sea, son tazas que dices, es que es para ella, para ella. Y esta que me la regaló mi chico. Nosotros nos damos el regalo en Navidades y luego lo que hacemos en Reyes es 20 minutos, 20 euros. Hacernos un detalle de 20 euros. Vamos a un centro comercial o lo que sea, nos escapamos 20 minutos, nos separamos, compramos algo y luego ya pues es lo que nos damos en Reyes. Y en este caso pone I would say yes a thousand times over. A ver, realmente... Te la tenía que haber regalado yo a él, porque es el que me lo pidió, ¿no? Pero bueno, que es súper bonita y que la verdad es que el mensaje es una pasada. Esta es de Mr. Wonderful. Y por el lado friki, mi hermano me conoce muy bien y sabe que soy muy friki. Me regaló este altavoz de mini. Es un altavoz que se sincroniza con el iPhone por Bluetooth. A ver... Se sincroniza por Bluetooth y... Goodbye, acabo de apagarlo. Y pues eso, reproduce la música y demás y se oye que flipáis. Y luego además es muy gracioso porque cuando está muy muy alta empieza a vibrar el espejo, es muy gracioso. Y luego los botones son realmente aquí arriba, o sea, porque siempre lo típico de pulsar aquí porque tenemos ese tema de digital, pero no. Y bueno, pues precioso, me ha hecho una gracia tremenda y es que a mí todo lo de mini me gusta muchísimo. ¡Wow! Y diréis, ¿qué gorrita más mona, Patri? Pues mi hermano, que también sabe que soy una friki, me regaló este gorro. Pero este gorro, como podéis ver aquí, esperad que me acerco, tiene Bluetooth. Entonces este gorro se sincroniza también con el móvil y puedes ir oyendo la música. Es un poco así porque va por la calle y se oye. Entonces, bueno, a ver, no es que moleste, pero tampoco te vas a meter con el gorro en el autobús sonando la música en un sitio cerrado, ¿no? Por la calle, pues bueno, te da un poco más igual. Y enseñároslo porque es súper mono el diseño, además. Es que a mí me gusta mucho y me llama muchísimo la atención. Y también mi hermano, que sabe que soy muy friki, muy techy y estas cosas, me regaló este disco duro de Western Digital de 1 tera y esta funda de UK. Muy chulo, muy útil, lo tenía pensado, es la típica cosa que siempre tienes pensada y no te lo compras. ¿Por qué? Porque yo cuando genero los vídeos genero un montón de contenido, tanto el que grabo como cuando luego lo monto. Y para terminar, mi suegra me regaló este cinturón como tipo cocodrilo de Ralph Lauren, que la verdad es que es precioso. Ya os lo enseñaré en algún outfit. Es muy bonito, es así anchote, pues para llevar con un vestido o con una camisa así lisa o cosas así. Y la verdad es que es precioso. Bueno, y estos han sido mis regalos. Espero que me comentéis, que me hagáis comentarios, que me digáis qué os gusta, qué no os gusta. Ya sé que no hay mucho maquillaje porque no lo necesito, porque lo que más me gusta me lo cojo yo y hay mucha gente que no quiere regalarme maquillaje porque me conoce demasiado y sabe lo que tengo. Pero bueno, en todo caso, bueno, contadme vuestros regalos, contadme un poquito todo, qué os ha parecido. Os mando un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!